Bueno, bienvenidos a otra edición más de Chisme No Lie aquí en nuestras super redes. Obviamente con los temas más escabrosos, los temas que realmente YouTube nos restringen, la verdad, y nos ayudan a que no moneticemos. Pero claro, no podemos dejar de tocarlos, Elisa, porque la comunidad está muy interesada en Devani Escobar. Y también nosotros mismos. Pero también déjenme decirles, comadre, ustedes se dieron cuenta en el programa del día de hoy cómo nos tumbaron el programa. Nos hicieron de goma. Hubo, por primera vez tuvimos una complicación muy rara, que no habíamos tenido problemas con el audio, se escuchaba robotizado. Fueron directo a nuestra matriz técnica, Lisa, porque nos escuchábamos como robot. Y esto es por todo lo que estamos informando, por la investigación que tenemos de Joan Sebastián, Verástegui. Exactamente. Pero, como se los dijimos el día de ayer, el caso de Devani, aunque raramente YouTube a cualquier persona que habla le desmonetiza el programa y deja de repartirlo, nosotros tenemos la esperanza que usted se encargue de repartir lo que no puede hacer YouTube, que usted reparta este programa, porque no vamos a parar, comadres, junto con ustedes hasta que se descubra la verdad. Y Mario Escobar, el papá, rompió el silencio con nosotros, con nuestro reportero especial Enrique de la Rosa. No puede hablar muchas cosas, Mario, porque si dice algunas cosas ya después nos sirven como pruebas en la fiscalía de qué tenía en el bolso ahí adentro. Bueno, lo dijo claramente. Devani. Fíjate, mi amor, que esa hay parte... Hay cosas que no las dijo todas. No, en esta entrevista no, pero él el día de ayer dijo claramente que si lo que trataron de sugerir que fuera una sustancia era... porque él mismo como maestro prepara a sus alumnos en algún momento hablando y a su propia hija Devani, y él comentó, si se referían a los preservativos... No pasa nada. O sea, no pasa nada. O sea, qué bueno, Lisa, que llevaba preservativos, porque la mayor tengo amigas y a muchas mujeres no piden al hombre que se proteja. Y después viene un embarazo rápido... Y después tienen que hacer cosas que no deben hacer con su cuerpo. Pero qué fuerte, querido Javier, que de un preservativo haya salido una duda y que se estén hablando ya hasta esa de la, sustancias. No, pero esa duda la sembró la conductora de Multimedios, ¿te acuerdas? Exactamente, cuando dijo, ay, no quiero hablar de lo que veo ahí por respeto a la familia. ¿A poco esa conductora nunca había visto un preservativo? Y yo dije en chiste acá en producción, le digo, ¿qué hay? Que si vio algo de sexo no pasa nada, tiene 18 años la chica. Y finalmente era un preservativo, o sea que imagínense. Pero vamos a ver esta entrevista y escuchar qué es lo que dice el señor Mario Escobar. Adelante. Vamos. Don Mario Salazar Escobar, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y platicar con nosotros la situación de cómo se encuentra pues, el estatus legal sobre su hija. ¿Cómo se encuentra en este momento, señor? Bueno, está el proceso... En la Fiscalía de Feminicidios se están con los avances de las pruebas periciales. Uh-huh. En este caso, lo último que hemos presentado nosotros es una necropsia, en el cual pues ya lo determinará la Fiscalía si existen diferencias y si existió alguna negligencia por parte de ellos. Esto es un estudio que hizo de su parte para saber un poquito y compararlo con lo que hicieron las autoridades, y parece que hay muchas diferencias, señor. Sí, hay muchas diferencias que en su momento se tendrán que ir analizando y esclareciendo por parte de la fiscalía. Obviamente le van a mandar a hablar a la persona autorizada que nos hizo esa necropsia o esa investigación sobre el fallecimiento de Devani. Y bueno, ahí determinarán si concuerdan con las conclusiones que puso el doctor. Y bueno, si existe alguna negligencia, bueno, ya de alguna manera, bueno, el fiscal tendrá que pues determinar las acciones necesarias. ¿Cuál es la conclusión de su dictamen, señor? Bueno, la conclusión, hacia grandes rasgos o por obvias razones, porque apenas la está checando la fiscalía, y sería muy imprudente de mi parte mencionarlas en este momento. La mencionaré ya cuando los abogados hayan analizado y checado de que por nuestra parte, hipotéticamente, si existen diferencias, muchas diferencias, bueno, las analizarán por parte de la fiscalía, por parte de feminicidios, y ellos están en toda la disposición para poder
aclarar esta situación, pero así a gran escala, porque si yo te menciono alguna de las conclusiones que vienen ahí, a lo mejor son palabras que yo no entiendo como doctor, como antropólogo, sí, y como hacer ese tipo de dictamen en cuanto a la necropsia. Ahora, esta conclusión puede entrar dentro de esta, integrarla dentro de esta carpeta de investigación. Sí, ya se integró, de hecho se integró el día de hoy a la carpeta de investigación, y por lo mismo tenemos que ser muy cuidadosos para que de alguna manera los expertos puedan decir si hay que fincar alguna responsabilidad, y bueno, ya de alguna manera tendrá de la mano de la fiscalía, como del gobierno del estado, como del Observatorio Nacional, como de la CONAVIN, como de mis abogados y como la comisión que viene por parte del gobierno federal, bueno, aclarar las dudas o las diferencias que existen en esa necropsia. Ahora, estaba viendo que en esta investigación, señor, hablaba mucho sobre esta situación de los tenis, que no estaban colocados en sus pies. Bueno, sí, ahí, bueno, es una parte importante de la investigación que de alguna manera, pues tendrán que verificarlo correctamente la Fiscalía de Feminicidios y fincar alguna responsabilidad por los que resulten responsables, ¿verdad? Dentro de su investigación, ¿había alguna lesión, señor, en el cuerpo de Devani? Sí, como comento, sí hay muchas diferencias dentro de esas conclusiones. Y bueno, se van a analizar dentro de esa necropsia. Vuelvo a comentar, digo, me gustaría aunar más y sobre el tema, pero bueno, de alguna manera, como te comento, tengo que ser muy cuidadoso porque, bueno, de alguna manera, como si sacas un video, digo, todo está en cadena de custodia y bueno, hay que ser muy responsables de lo que digamos o de lo que estemos haciendo dentro de esa investigación, y lo que menos quiero es afectar la investigación y dejarlo en las manos profesionales de la fiscalía y de todos los participantes que nos están apoyando en esto. Claro, por supuesto, y es que se hablaba de un accidente cuando puede ser, por todo lo que usted estaba mencionando, un feminicidio. Sí, bueno, ahí lamentablemente ahora vamos a este tema de feminicidio con perspectiva de género, que desde que llegó al departamento de la Fiscalía de Feminicidios, bueno, ya se maneja de esa manera. Nos corresponde a nosotros, nos toca a nosotros actuar con pruebas contundentes para que de alguna manera se maneje pues ese término. Ya lo decidirá la fiscalía, que bueno, para mi criterio muy bajo, para mí sí es, pero bueno, ya las autoridades decidirán si con las pruebas que les estamos mandando se maneje como un feminicidio ya directamente. Bueno, solamente le quiero preguntar sobre el estudio, que si su cuerpo llegó a sufrir algún abuso. No lo sabemos, ahí, como te digo, si lo sufrió, lo van a decir los especialistas. Si traía alguna prueba toxicológica, también lo van a decir los especialistas. Pero bueno, no estamos hablando de las pruebas toxicológicas, digo, estamos hablando del fallecimiento de mi hija. O sea, hay que ser muy claros en ese aspecto. Ya posteriormente analizaremos todas las causas que pudieron haber pasado con anterioridad, pero que de alguna manera ahorita estamos checando pues si fue un feminicidio o no. ¿Se le hace lógico toda la información que se fue manejando dentro de los medios, señor? Que al fin de cuentas, no, al principio fue muy dudosa toda la información que nos proporcionaban, pero después nos fueron desglosando con tiempos y videos la cronología de lo que había pasado a Devani. ¿A usted se le hizo lógico? Bueno, yo nunca comenté nada, cuando me reservé mucho los comentarios por parte de las personas que daban información, y posteriormente se fueron acomodando las cosas a como realmente pensamos que pasó.
Por eso siguen las investigaciones, no quitamos el dedo del renglón. La fiscalía en su momento lo ha dicho, ha sido muy puntual, no se cierra ninguna línea de investigación. También nunca ha mencionado que fue un accidente. Ellos tienen esa hipótesis, pero bueno, de alguna manera tendríamos que, o tendrían ellos que demostrarlo, o lo contrario, demostrar lo contrario, digo, con todo lo que ha salido últimamente en las redes sociales, que a veces ayudan, a veces perjudican. Ya está en manos de la fiscalía, y bueno, de alguna manera se acomodan las cosas en tiempo y forma, y que si hay gente que sacó algunos videos, bueno, sabemos que es un delito porque estaban en cadena de custodia. Exactamente. Ahora, otra cosa que también se ha manejado mucho, lo que traía en la bolsa de Ebony. Bueno, ahí no hemos sabido lo que traía en la bolsa de Ebony. Ahí, pues algún periodista comentó que traía algo, digo, nosotros, ni nosotros lo hemos visto. Entonces, digo, ahí los únicos que lo pueden saber son los fiscales, o los que de alguna manera nos van a regresar las cosas, que están en cadena de custodia, y que en su momento la fiscalía debe de informar a bien a nosotros, y si lo consideran pertinente, bueno, a la sociedad, digo, pero bueno, lo que traía pues son cosas personales, que de alguna manera, vuelvo a lo mismo, no tiene que ver con la muerte o con el caso de feminicidio, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres de familia sabemos perfectamente qué es lo que traía Deva. Por supuesto, ninguna sustancia traía. Pues que sepamos nosotros, no. Si así fuera, bueno, pues nos lo indicarían las autoridades, y bueno, eso, digo, yo sé que no lo traía, pero eso no quita el feminicidio. Si esa tarea me dejó mi hija, que bueno, híjole, qué difícil tarea me dejó, pues lo voy a seguir haciendo. La verdad es una carga muy pesada, pero si ella estaba estudiando leyes y quiere que yo me gradúe por ella, pues lo voy a hacer para poder terminar y tratar de esclarecer este caso. Y bueno, darle una paz interior a mi hija, que afortunadamente entre los males pues ya la tenemos, sabemos que podemos irle a ayudar a llorar a una tumba, a dejarle una flor, a tener ese duelo que no lo hemos tenido. Pero bueno, ahorita lo más importante es esclarecer esto. Nos interesa mucho que ya no vuelva a pasar aquí en Nuevo León y en México. Tenemos toda la esperanza en que las autoridades están apoyando y están queriendo hacer todo su trabajo correctamente. Y si existen diligencias, el licenciado Gustavo Adolfo fue muy puntual, ya hizo sus movimientos en días anteriores, y bueno, si llega a haber alguna otra negligencia, bueno, fincar alguna responsabilidad, y bueno, ya ellos como jueces, como patrones, como encargados, pues deberán hacerlo conducente. Ya no depende de mí, o sea, dependen de ellos. ¿Qué ha recibido amenazas de muerte? Bueno, sí, en su momento recibimos, digo, sabemos la situación, sabemos que es muy difícil. El gobernador del estado, pues, por ahí nos apoyó con escolta. Lo vuelvo a repetir, o sea, yo lo que quiero es que se esclarezca esto. No tengo miedo en el aspecto de que, bueno, ya perdí lo que más queríamos, a nuestra hija. Bueno, digo, mi esposa y yo pues estamos hasta lo último que dé, hasta lo último que nos reste de vida para poder esclarecer esta situación. Confío mucho en Dios, confío en las autoridades, Y confío en que esto se va a esclarecer pronto por el bien de Nuevo León y por el bien de México. Por supuesto. ¿Qué tanto han apoyado las dependencias como derechos humanos, señor? Sí, también, me faltó decirlo, la dependencia de derechos humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí de Nuevo León han estado al pendiente del caso. Nosotros, bueno, también como maestros, bueno, la Secretaría de Educación ya se acercó con nosotros, y bueno, por ahí un permiso para poder tratar de solucionar este caso. Y bueno, pues estamos muy agradecidos con toda esa gente que está de alguna manera apoyándonos, con todos los maestros, con todos los padres de familia, con toda la gente que indirecto o directamente nos está apoyando.
Lamentablemente, con estas situaciones hay mucha gente que lucra. Nosotros no estamos lucrando para nada, no queremos ningún peso, no hemos recibido nada. Hay cuentas de Instagram, no hay cuentas de Facebook que dicen páginas oficiales. Le exhorto a todas esas páginas que no hemos autorizado nosotros, le digo a la gente, no donen nada. Nosotros no hemos puesto ninguna cuenta para que nos donen para alguna causa. No tenemos ahorita ninguna causa. La causa que tenemos es por el bien de Nuevo León y por México. Y bueno, gracias a Dios nosotros tenemos nuestro trabajo y de alguna manera de ahí nos alimentamos. Claro, porque ahora mucha gente está aprovechando y tratando de lucrar con el nombre de Devani. Sí, eso es normal, pero bueno, por eso nosotros ahorita estoy haciendo la denuncia ante los medios de comunicación y bueno, entonces de alguna manera no nos interesa a nosotros tener alguna entrada por ese lado, porque pues desde cuándo lo hubiera hecho, pero ya no sería el Mario Escobar que ustedes conocen o la Dolores Basaldúa que ustedes conocen. Nosotros somos gente humilde, gente trabajadora, somos maestros y lo que queremos es que se resuelva este caso sin necesidad de agarrar un quinto. ¿Confía ahora sí en la fiscalía, señor? Tengo la esperanza de que están haciendo las cosas bien y bueno, que esto de alguna manera tenga un fin como debe de ser, que se diga la verdad, que se esclarezca todo. Y sí, tengo mucha confianza en las autoridades de la mano de todos los involucrados, tanto del gobierno local como del gobierno federal. ¿Qué le parecieron las declaraciones tanto del chofer como de las amigas de Devani? Bueno, digo, ya lo vimos, o sea, de alguna manera, mientras siguen saliendo las cosas, pues ustedes van a juzgar. Vi algunas declaraciones por parte de ellas, pero no todo, digo, no quiero yo de alguna manera criticar y bueno, si como dije hace rato, si algo tienen que decir que lo digan ante la fiscalía, que no tengan miedo, yo les mando un abrazo a ellas, o sea, que Dios las bendiga y si pueden aportar algo para la investigación, que no tengan miedo, la fiscalía y el gobierno los va a proteger, igual al joven Juan David. Y bueno, digo, no tengo más que decirles más que Dios los bendiga y espero que lo que hayan dicho que sea la verdad. Y si tienen algo que decir, bueno, que se acerquen a la fiscalía. Ellos ya saben con quién acercarse y de alguna manera podríamos aportar mucho para esta sociedad. Así es. Lamentamos mucho, don Mario, toda esta inseguridad que a ustedes les tocó vivirla. Y por toda la inseguridad que estamos viviendo en todo el territorio nacional. Así es, sí, bueno, digo, si podemos poner un granito de arena por medio de Devani, que se hayan encontrado personas vivas, personas desaparecidas, bueno, de alguna manera estamos aportando para la sociedad y esperemos que esto no vuelva a pasar para poner alerta o para poner códigos o para poner protocolos que de alguna manera los hijos le hagan caso a los papás. Tenemos un sexto sentido, por algo les decimos que no salgan y a veces no nos creen porque se quieren comer el mundo, pero recordarles que va a haber mucho tiempo para que disfruten, van a tener una larga vida. Lamentablemente mi hija no la tuvo y me duele mucho estar pasando por esto. Quisiera no estar en esta situación, pero bueno, me tocó cargar con esta cruz y bueno, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Don Mario, quiero agradecerle muchísimo este tiempo para atendernos. Sabemos que es muy complicado, muy difícil por lo que están pasando y el que nos haya atendido, la verdad es que se lo agradecemos muchísimo. Claro que sí, muchas gracias, mil bendiciones para todo tu auditorio y decirles que no vamos a parar porque muchas personas se reflejan en nosotros, en nuestra lucha y lo hacemos con mucha humildad y con mucho corazón. Bueno, pues fuerte y contundente las palabras del padre de Devani, pero fíjense ustedes que también a su vez la fiscalía también hay algo nuevo de información y la fiscal está diciendo que ya tienen el testimonio, hay que ver.
Lo que se está aquí discutiendo es que el peritaje que hizo el padre es muy diferente al de la fiscalía. Y adelanta lo de los tenis. Obviamente todos los que tenemos unos tenis Converse sabemos que para retirárnoslos no es así como algo que hagas rápido. Es complicadísimo. ¿Y cuál fue el motivo por el cual, como dijo el padre, no encuentran el cuerpo de Devani sin los tenis? Muy raro todo eso. Él insiste que no se cayó sola. Eso es la postura de claro. él. Ahora, ¿por qué la fiscal, por qué no se hicieron todos los análisis que se tendrían que haber hecho? Parece que le faltaba sangre en el cuerpo a Devani. Claro, y algo bien importante que también la fiscal ya está aportando, que sería lo nuevo este caso, mi querido Javier, hay que poner atención, porque dice que el hombre del video que se ve en una de las fiestas, aparte de que dice que ya hablaron con toda la gente, más de 70 personas que asistieron a esta fiesta, pues que ya se le interrogó. Pero vamos a ver. Muchísimas gracias, Eduardo, por la pregunta. Respecto a las investigaciones, cuestionamientos a participar en este, es importante decirles que en el caso de la persona que organiza esa fiesta, tenemos información y precisión de cada una de las personas. Estamos en el recorrido de todas las personas que fueron invitadas y que participaron en el lugar. A pregunta de la persona que organiza esa fiesta, fueron más de 70 personas las invitadas. Entonces, para hacer la precisión, y sin embargo, si importa, personas de referencia, la persona entrevistada que tiene características de testigo y da la información de cada una de las personas que en él participan. En el tema de la autopsia de Devani, el caso en específico, su contusión, la causa de muerte, que fue la contusión profunda de cráneo, la posibilidad de generar o no las pruebas de toxicología y alcoholimetría para realizar cada una de ellas, al menos de manera preliminar, y las tienen los protocolos de autopsia, es a través de la toma de sangre de diferentes órganos. Si es importante, las características del no se encontraba en el cuerpo de Deva sangre suficiente, o ni siquiera había sangre para poder realizar. Es importante decir que no se descartan otras ciencias y pericias que nos permitan demostrarlo con otras características físicas, como puede ser su cabello y como pueden ser la toma o muestra de uñas, y estamos en verificación de esa posibilidad para demostrarse a través de ciencia la pertinencia o existencia de la presencia del cuerpo de ella. Sin embargo, esto no se puede analizar de manera aislada. Recuerden que esta investigación tiene componentes importantes. Permitan Bueno, a mí me resulta raro que todavía no le hayan hecho análisis de si tuvo algún tocamiento, si tuvo alguna penetración o si tuvo alguna situación. Es que no necesariamente saldrían. ¿Eh? No necesariamente saldría evidencia. ¿Cómo que no? No, no, sí, también sí. Lo dijeron bien claro. No, casi todo se sabe hoy. Tenemos expertos mundiales donde pueden ir y detectar qué pasó con ese cuerpo en todo sentido, con los expertos en cuerpo, hematomas, apretones. Ya se había hablado ese tema y pues digo, hay muchas cosas que aquí están inconsistentes. Por ejemplo, lo que estabas hablando hace rato de la sangre, lo que dice la fiscal, ¿no? Que no había ya no tenía sangre en las venas. Pero entonces, si la cisterna era tan pequeña y tenía tan poca profundidad y poca agua,
que no se podría, se supone que la sangre tiene que estar en un lugar, a lo mejor sí no se puede analizar, pero que digan, en la cisterna estaba la sangre. Y también tenemos evidencias. El padre está dispuesto a que se haga análisis toxicológico, que no hay problema, que sí encontraron sustancias en el cuerpo, o alcohol seguramente sí habría, que no pasa nada, todo el mundo toma alcohol. Pero bueno, esto va a seguir, esto sigue, y vamos a estar pendiente en nuestras redes sociales. Pero, música, señores, de atención, comadres, fíjense, echen los tambores. A ver, señores, señores, en un chat que hay de gente que le encanta el porno, es decir, el chacoteo, es un chat donde están todos los que les encanta el porno y comparten, ay, tengo un video de dos mujeres, tengo un video de esto, mira, encontré tal famoso. Bueno, en ese chat no todo el mundo entra y no todo el mundo tiene acceso. Te tienen que aceptar como miembro de ese chat para poder ver todo el material. ¿Y qué creen, comadres? Se metió al chat. No, nosotros no participamos esos chats. Nuestro equipo técnico buscando material. En encubierto, comadres, como los meros detectives cibernéticos. Y fíjense que encontramos un video... donde de Sebastián Yatra, comadres. ¡Vamos! Vean ustedes esta imagen. A ver. Y todo indica, porque mucha gente empezó a decir, no, que es un hombre, no, que es una mujer. Pongan la otra foto igual, donde se puede ver a más detalle. Ahí está, esa es la carita de Yatra. Y ahí se ve la parte. Y hay más fotos que no las pudimos sacar porque no somos miembros de ese. Bueno, pero fíjense ustedes que en la primera externa foto, mi querido Javier, mucha gente empezó a decir que, pues, que ahí mismo en el chat, ¿no?, que se trataba de un señor. Entonces, las fotos, digo, son explícitas. Yo creo que en la segunda foto, si pon la, mira, pon la primera para que se vea. Es un joven. No, pero que un señor que estaba con un. No, esa no, mi amor, la otra. Ese es. Bueno, esa es la carita de un joven, ¿no? Bueno, es un señor. Esa pomponia se dice que era de un señor. No, pero esa es una mujer. Si ustedes ven aquí, la mano se ve muy delicada y están apuntando con el dedo que se trata de la novia, la que salió en el video de Zapatos Rojos. Así que bueno, vamos a chequear, no, noticia que está corriendo. Nosotros queremos siempre mostrarte todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Espero que Yatra salga a desmentir o a decir si eso no no son. Tal vez le suma puntos, tal vez no, Elisa, pero bueno. Bueno, como dije, nos vemos el día de mañana en punto programazo de las 10 de la mañana para Estados Unidos grande. Y 12 del mediodía para la gente que nos ve en nuestras redes sociales desde México. Esto compartan, fue Chisme No Like. Vamos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24/7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.